Yo creo, amigos de Sin Mentiras, que el ministro de Defensa ruso Shoigu, ha dado las claves para entender la importancia que tiene Bakhmut desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista táctico, estratégico, militar. No vamos a estar creyendo lo que dice el Pentágono ni la propaganda del títere. Miren, Bakhmut es una línea de 70 kilómetros, una línea de fortaleza. Durante más de 10, 15 años estuvieron fortaleciéndola para precisamente ser la segunda línea de fortificación del frente. Ya cayó la primera, Bakhmut es la segunda. Y la tercera es Sloviansk, Kramatorsk, y por ahí te vas. Entonces dice Shoigu que una vez que se conquiste Bakhmut o Artemovsk en ruso, pues van a tener mayor profundidad los ataques a esa tercera línea de defensa del Donbass. La primera cayó, la segunda es Bakhmut y la tercera es Sloviansk-Kramatorsk, que hacia allá se va a dirigir entonces la próxima ofensiva con todo contundente de la Federación para liberar de manera completa el Donbass. Esa es la información en líneas generales resumida. Y es lo que dice en esta declaración Sergei Shoigu, ministro de Defensa, que estas acciones ofensivas van a permitir una profundización de la ofensiva. De la ofensiva. Hay que recordar que por eso el títere no quiere entregar Bakhmut, porque es su segunda línea de defensa ya caída. Por eso se ha perdido en Bakhmut y en otras áreas más de 11.000 hombres en el mes de febrero, dijo Shoigu. 11.000. Y estamos diciendo que eso incrementó las pérdidas en más de casi un 50%, las pérdidas promedio mensuales. Con lo cual, Bakhmut es exactamente lo que dicen los medios, una picadora de carne que si llega a caer, como ya es previsible, pues habrá caído la segunda línea de defensiva del Donbass. Faltaría una, repito, Sloviansk, Kramatorsk y otras más por allí, que ya se va a comenzar el mismo método, ir ganando poco a poco, comiendo de a poquito el terreno, asentamiento tras asentamiento y cansar al enemigo, agotarlo psicológicamente, desgastarlo y luego darle el golpe final con la mejor infantería que hay en estos momentos en la guerra, como es la de Wagner. Así que esta es la información de última hora que ha soltado el ministro de Defensa Shoigu. Muchas gracias, será hasta la próxima.